¿A qué se dedicaban ellos en los Estados Unidos? Hacían Digo ellos porque no quiere que hable de su sí, esposo exactamente. particularmente. Hacían diferentes actividades para ganarse la vida. Ninguno de ellos se dedicó a cometer delitos, a ganarse la vida de una forma que no fuera una forma honesta. No había negocios sucios, no había delitos por los cuales pudieran ser detenidos. A ver, pero No trabajaban para ninguna agencia, no la trabajaban. agencia de inteligencia cubana. No, no es así, no es así. Son personas que fueron a buscar información y que la trasladaron a Cuba. Si usted quisiera llamar a esos agentes, a mí me gusta decir hombres muy dignos que sacrificaron muchísimas cosas en su vida para garantizarnos el derecho a la vida tranquila en mi país. Cuando usted me dice de que enviaron esa información a Cuba, era lógicamente que no se la enviaron a usted o a su primo o a un familiar, se la enviaron al gobierno, a alguien Por en supuesto, particular, por ¿no? supuesto. Pero eso desde luego puede interpretarse como una especie de llamémosle, de estar trabajando para el aparato de inteligencia cubano, ¿no? Lo que no quiero es desviar. Y perdóneme que yo lo esté Sí, no, emplazando, pero yo no, quiero que... para nada. Lo que usted me pregunte va a ganar en claridad la audiencia, las personas que nos están escuchando. Claro. No me gusta muchas veces utilizar términos que refuerzan la idea del espionaje, porque además fue evidenciado durante el juicio que no estaban realizando trabajos de espionaje. El espionaje es un cargo que está muy bien tipificado dentro de todos los servicios jurídicos de cualquier país. No buscaban información militar, no buscaban información que le diera ventaja a Cuba sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos, y buscaban información de grupos violentos no gubernamentales que operan en el sur de la Florida. Ustedes están de visita en nuestro país, se forma un comité solidario. ¿Qué esperan de El Salvador? En el caso muy particular, tú como asesor jurídico de los familiares de los detenidos, de los prisioneros, ¿qué Bueno, esperan de nuestro país? aspiramos que el pueblo salvadoreño, todos los amigos que quieran apoyarnos en esta causa, pidan o nos ayuden a la liberación de ellos, de los cinco, a la posibilidad de que Adriana, la esposa de uno de ellos, y Olga Salanueva, puedan visitarlos en los Estados Unidos. Desde que fueron encarcelados, todavía No no han han podido. podido irlos a ver. Eso es lo que estamos solicitando, la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos acceda a que ellas dos puedan visitarlo como un derecho humano que puede tener cualquier persona, cualquier preso de esos mismos derechos humanos que estamos hablando de los prisioneros en los Estados Unidos. Él puede tener derecho a que un familiar los visite, y más su esposa. Y eso se les ha sido negado a dos de ellos. Usted sabe que el presidente de nosotros toma como referencia de su gobierno al sur a Brasil, al norte con Barack Obama. No, no, no sé. Mi pregunta va en el sentido, su visita es buscando el apoyo solidario. El gobierno que tenemos hoy en día es un gobierno de izquierda, llamémosle así, un gobierno donde su partido, que le ha volcado el apoyo rotundo a los cinco, ¿no? Está en el poder. ¿Me Bueno, atrevería a pensar que está exhortando también a que el gobierno de la República en su momento pueda mostrarse solidario? mire, honestamente, yo no estoy en El Salvador para en modo alguno presionar al gobierno. Contra Posada Carriles en enero de este año va a haber algo porque mintió. Sí. Al entrar a Estados Unidos. Es increíble cómo todavía Posada Carriles, que fue el autor del atentado al Sí. avión de Cubana Aviación, todavía esté libre y no haya todavía un juicio a Posada Carriles por ese acto. Y ahora el juicio que se le va a hacer es por mentir a la inmigración. Es increíble que todavía esté ahí, así como él hay muchos más. Y Cuba dio los nombres, datos, direcciones, dónde se encontraban esas fracciones, esos contrarrevolucionarios, las acciones que iban a hacer.
Yo te hacía la pregunta de que el tipo de información, porque lo que se conoce cuando se habla de espionaje político es espionaje diplomático. Siempre se ve el tema diplomático, ¿no? Como tal, de injerencia. Y esta era una información más paralela que cualquier otra cosa, ¿no? Ahí está. Es un juicio uh-huh. politizado. Se está agrediendo, se está enjuiciando a Cuba y no a ellos. Entonces, es un juicio político amañado por completo. Uh-huh. Han habido muestras de esta afirmación. Recientemente ha habido intercambios con otros países de personas que sí han estado cometiendo espionaje. Y en una semana se ha resuelto el problema. Y ellos llevan 12 años, ahora el día 12 de septiembre van a llevar 12 años en prisión. En prisión de máxima seguridad. Si lo vemos en el escenario histórico, geopolítico, siempre ha necesitado de dos aspectos. Uno, de poder ir rompiendo aquellos esquemas de obstáculos que tuvo a partir del embargo que se le impuso desde 1960, ¿no? Uh-huh. A la fecha. Y que ha venido poco a poco, la Unión Europea pues ha sido una de las que ha logrado romper esas resoluciones un poco discutibles, ¿no? Por un lado. Y por otro lado es el tema de la legitimidad, el reconocimiento, lo que ustedes le llaman la solidaridad como tal. En ese contexto, yo le hacía la pregunta, es decir, exhortarle al gobierno como un gobierno con el pleno derecho de tener sus relaciones con, como yo bien se lo sitúa, en el sentido de tener como referente al norte a los Estados Unidos y al sur a Brasil. El presidente viaja, de hecho creo que el día de mañana tiene previsto un viaje, no sé si va a tener reunión en Washington con funcionarios del gobierno. Pero sí, son exhortaciones muy, muy normales. Yo creo que el caso de, como lo hemos logrado entender, de la detención de estos cinco cubanos, no deja de llamar la atención de que detrás de todo esto hay más allá un interés de carácter ideológico, político, más allá de lo que podría ser, como tú lo decías, Alfredo, una cuestión de carácter jurídica, es decir, ¿dónde están las pruebas como tal? Por eso yo me preguntaba, ¿qué es lo que esperan ustedes? Que El Salvador, aquí en este país, no todos a lo mejor tengan la misma comparecencia con respecto a la idea de que Cuba es nuestro país hermano. Aquí yo le pregunto a una persona de derecha y le va a decir, no, mire, fueron los que nos agredieron durante ¿cuántos años? O sea, aquí tenemos de todo en una democracia como la de nosotros, pero así de manera concreta, ¿podría ser un buen vínculo de exhortación, de solidaridad, de indirectamente para que pudiese haber un grado de influencia de nuestra voz en los Estados Unidos? ¿Cree usted eso? Le voy a hablar con toda honestidad, con mi mano en el corazón. Si en estos momentos el presidente o alguien de su staff estuviera viendo este programa y él buenamente en su visita quisiera hablar de este tema con el presidente Obama, nosotros que somos familiares, que estamos sufriendo hace ahorita 12 años el encarcelamiento injusto de nuestros familiares, por supuesto que se lo íbamos a agradecer, por supuesto que tendría nuestra gratitud eterna. Pero yo no puedo pedirle semejante cosa. ¿Cómo no entender que es un espionaje el que estaban haciendo en los Estados Unidos al proporcionar información al gobierno de Cuba y que ésta se la pasara al FBI? ¿Cómo no entender que eso es un espionaje en un país? A ver. El espionaje está, como le dije al principio, uh-huh. bien tipificado como una figura delictiva en el código. Uh-huh. Para que una persona sea acusada de espionaje, tiene que buscar y obtener información secreta, clasificada como tal. O sea, no es que yo me lleve un papelito de aquí y usted diga, oh, ese papel es muy importante, por lo tanto es secreto. No, no, es un papel que el gobierno clasificó como secreto y que yo, de alguna manera, lo sustraje. Tiene que ser una información que además le dé ventaja militar sobre el país, al país que lo reciba. Uh-huh. Y no es así, porque ninguno de estos grupos de la Florida
forman parte de lo que sería el sistema de defensa de los Estados Unidos. Hay delitos menores y delitos mayores. Y cuando usted protege un bien mayor y ha cometido un delito menor, ese delito menor prácticamente ni cuenta qué es lo que debía haber ocurrido. Usted va caminando por una calle, usted es un ciudadano común y ve que hay una casa que está incendiada. Y en el recorrido usted ve en la casa de al lado una escalera. Usted ni es un oficial de la policía ni es un bombero. Toma esa escalera, rompe la puerta de esa vivienda que queda al lado y ha cometido un segundo delito, ha violado una propiedad privada, además de haberse robado una escalera. Pero ¿cuál es su objetivo? ¿Salvar a la persona que desde la casa incendiada está gritando? Eso fue lo que ellos hicieron. Cometieron dos delitos. Entraron con una falsa identidad. No se registraron ante el fiscal general de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para salvar vidas en Cuba.